pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El niño y el mar. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 8. Hubo un niño que nunca había estado en el mar. Solo las imágenes en alguna película o alguna fotografía habían sido sus referencias de lo que el mar era en realidad. Pero un día llegó el momento de partir en busca del mar. Su familia decidió que aquel verano iba a ser el verano del mar. Y partieron a disfrutar de las olas, del viento y del azul. Porque el niño descubrió que en verdad el mar era tremenda y profundamente azul. Pero el verano pasó y pasó la mar. Y a su regreso contaba a sus amigos: El mar es inmenso. Ni se ve su fondo, ni se ve su final. Y su fuerza es incontrolable. Y te arrastra, te envuelve y te hace flotar. Todos los que lo escuchaban parecían estar viendo el horizonte, perdido entre el azul del cielo y el azul del mar. Sin embargo, el niño solamente había conocido el mar. Su vista y su entendimiento no habían llegado a traspasar, ni tan siquiera a imaginar, qué había tras aquella lejana línea. El océano estaba por descubrir. Aquel niño no había llegado a ver la verdadera inmensidad del océano que aguardaba tras aquel pedacito de mar. No recuerdo bien quién me contó esta historia o dónde la leí. Simplemente es una de esas historias que están ahí, dormidas hasta que despiertan. El amor de Dios y nuestro conocimiento de Él tiene una cierta similitud con la relación de este niño con el mar. Vivimos por un tiempo absolutamente ignorantes de su existencia. Luego lo conocemos de oídas, por lo que nos cuentan. Y por fin, un día, ese amor se nos descubre ante nuestros ojos, inundando nuestro corazón, envolviendo nuestra vida y arrastrándonos tras de sí. Es Dios quien a través de su palabra nos dice que el amor, su amor, nunca deja de ser. Este es un concepto un poco difícil de manejar para nosotros, seres completamente condicionados por nuestra naturaleza mortal, de seres sujetos a la limitación que supone la temporalidad de la vida y un devenir de años conduciendo nuestras vidas por los senderos del egoísmo y la desobediencia. Pero lo cierto es que su amor es así, eterno. El niño de esta historia había quedado absolutamente asombrado con el mar, aquel mar que pudo conocer desde la playa, pero desconocía absolutamente la grandeza del océano que se encontraba tras aquel lejano horizonte al que solamente llegaba con su imaginación, aquel lugar en el que parecía que se podía tocar el cielo. Los misterios, su grandeza y su profundidad estaban por descubrir. Así nosotros conocemos en parte, pues aún desconocemos muchas de las cosas que se encierran en el amor de Dios. ¿Por qué quiso salvarme? ¿Cuándo me eligió? ¿Para qué me quiere a mí? Pero una cosa sabemos, que Él nos amó primero. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19. ¿Cuánto conocemos del eterno amor de Dios? En verdad, lo que hemos podido conocer del amor de Dios para con nosotros ha sido y es algo que antes se nos presentaba como aquel paisaje para el niño, inalcanzable. Pero sin embargo, Dios en su gracia nos dio a conocer su amor en la persona de Jesucristo. ¿Misterios, profundidades? Muchos. Indudablemente que aún nos quedan
muchos profundos misterios por descubrir en el eterno amor de Dios, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.